Saludos, muy buenas noches desde el Cibao. Durante la jornada de huelga en el municipio de Bonao, unas 8 personas resultaron heridas de perdigones, entre ellas 5 oficiales de la institución del orden público, en medio de enfrentamientos con los manifestantes. Los oficiales heridos son el teniente coronel Juan Carrasco, quien fue herido de perdigón en el rostro cuando se encontraba en el barrio Prosperidad, mientras que reciben atención médica en un centro de salud El Raso Yeudi Alcántara Félix. Los oficiales Wilson Leonel Abreu Jiménez y Pedro Heredia de León, quien resultó herido el martes pasado de un perdigón en sus genitales. Unas 11 personas han sido detenidas durante este llamado a paro en reclamo del cese del aumento de los combustibles, la continuación de los trabajos de construcción del hospital de Bonao, así como la reparación de varias calles y construcción de canchas en el municipio. Estamos reforzando algunos lugares para... Hay dos o tres desaprensivos que están tirando con chilenas, alguna piedra, pero eso aislado, eso son en los barrios de ellos. Ellos no han podido penetrar a la ciudad ni van a poderlo hacer nunca. Mientras nosotros estemos aquí no vamos a permitir eso. Puede venir toda la ciudadanía y de otro pueblo puede venir que están asegurados. Nosotros estamos bien asegurados en esta población aquí. Nadie va a poder impedir que pase esa actividad aquí. El llamado es por 48 horas y se ha desplegado un gran contingente policial y militar para mantener la calma en este municipio. En otro orden, 3 meses de prisión preventiva les fueron dictados al hombre acusado de haber atropellado a una menor de 4 años mientras calibraba su motocicleta en Santiago. Antonio Encarnación Montero, alias El Pinto, es imputado por atropellar y causar la muerte de la menor de 4 años, Rosemary Jiménez Martínez, mientras este presuntamente calibraba en una motocicleta en un hecho ocurrido en el sector Los Santos, en las inmediaciones del Parque Central. En medio de una desgarradora escena, la madre de la criatura hizo un llamado a los motoristas a desplazarse con cautela y prudencia para evitar estas tragedias que embargan de dolor a los familiares de las víctimas. Por lo menos le cantan 3 meses de cohesión, pero... Ay, yo les pido a la gente que anda como loca en la calle, que empiecen el dolor que le causan a la madre. Los motoconchos nos anden levantando donde hay niñas, porque hoy lloro yo, mañana llora otra madre, otro padre. Hoy llegó la desgracia a mi casa, mañana puede llegar a otra calle. Por favor, anden con prudencia en la calle. Necesitamos que por lo menos le metan 20 años. Porque solo una niña inocente con tan solo 4 años. Y si había venido prudentemente, por lo menos me quita un brazo allí, no me le quita la vida. Y esa niña era un pedacito del corazón de esta familia. Y esperamos que esa persona, El Pinto, que estaba levantando, se le aplique todo el peso de la ley. Porque para eso es que el Ministerio Público está, para investigar, y él estaba levantando motores. La muerte de la menor ocurrió el pasado lunes cuando, según testimonios, la niña iba a bordo de una motocicleta y al ser impactada por otra sufrió golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Con el impacto de la motocicleta cayó al pavimento y fue aplastada. La tragedia ha consternado a todos los residentes en esta parte del país y de toda la República Dominicana. De este modo, nosotros concluimos con este resumen de informaciones desde el Cibao. Retorno contigo al estudio. Muy buenas noches.